En ningún otro gobierno como en este, las iglesias evangélicas han recibido tanto apoyo para la construcción de templos y las obras sociales que realizamos. No miras la cara de a quien estás ayudando y finalmente te sobra para seguir adelante. Y eso en medio de esta crisis es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, a quien quiero que todos aquí les rindan un aplauso en el lugar que... El Ministerio Administrativo de la Presidencia, el señor Igor Rodríguez Durán, estará haciendo el anuncio de lo que en nombre del gobierno dominicano se estará entregando en esta Iglesia Evangélica Dominicana. Amigos, hermanos, sean todos bienvenidos a este magno evento donde el gobierno del presidente Luis Abinader sigue cooperando para hacer la obra de Dios en la tierra, mandando apoyo a todas las iglesias, y en especial a esta Iglesia Evangélica de Chalamico, que recibe la bendición de un presidente y la cooperación para convertir este templo en un templo modelo, un templo bello, hermoso, para honrar y alabar a nuestro Creador del cielo y la tierra, el Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a escuchar las palabras de la representante del Poder Ejecutivo en esta provincia de Puerto Plata, la gobernadora civil Clarixa Rocher de Señor. Las cosas de Dios son muy grandes, porque pastor de esta iglesia hace muchos años lo conozco y sé del gran esfuerzo que le ha costado llevar esta iglesia hasta aquí. Qué feliz y qué orgullosa me siento de estar en este templo que yo sé que ha costado tanto trabajo y tanto sacrificio. Y gracias a nuestro señor presidente y al ministro José Ignacio Paliza y al viceministro Igor Rodríguez Durán, que de unas horitas que le sobran al día, hoy lo dedicó a venir a hacer entrega de este cheque, por lo importante de la obra de Dios. Y yo creo que al término de estos 4 años, todas las iglesias se habrá tocado con parte de lo que es el presupuesto que necesitan. Estoy más que orgullosa de pertenecer al gobierno de Luis Abinader, porque es un hombre que ha puesto a Dios primero. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar en este momento a uno de los hombres de Sosúa que más ha batallado porque se haga un fiel cumplimiento a la solicitud de esta iglesia. Él es el presidente de la sala capitular, Oscar Luis, por favor. Lupi. Sí, buenas tardes. Señores, miren, para mí este es un gran, gran logro, porque cuando fuimos a Santo Domingo a presentarle el presupuesto a Igor, Igor nos dijo: Lupi, eso va. Y aquí mismo donde estamos parados, el pastor Jeremías Kerry dijo: aquí se va a construir la Iglesia Evangélica Dominicana. Y hizo así. Se va a construir aquí. Gracias al señor presidente de la República. Gracias a José Ignacio Paliza. Gracias a Igor Rodríguez Durán. Gracias al diputado Emil Durán. Y gracias al pueblo y al municipio de Sosúa por decir que aquí se va a construir la Iglesia Evangélica Dominicana. Muchas gracias. Sabemos de todo el trabajo y la diligencia de este hombre, porque este templo se termine aquí. Vamos a escuchar en este momento las palabras del viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez Durán. Gracias por tomarse el tiempo de una tarde, de un domingo para venir hasta aquí. Y sabemos que todo esto, lo que estamos haciendo y lo que queda por hacer, todo es para dar orgullo a nuestras creencias en ese Dios que nos guía, que nos protege, que nos aconseja, que nos habla, que nos dice cuál es el camino, la verdad y la vida. Escuché una palabra que me tocó particularmente
y que me hizo reflexionar sobre el gobierno que desarrolla el presidente Luis Abinader. Decía que quien distribuye bien hace que sobre. Y eso es una verdad que personalmente yo soy testigo de ella. Cuando gobiernas con el corazón, sin la necesidad de hacer las cosas mal, sino todo lo contrario, cuando gobiernas creyendo que hay un Dios que te observa y transmite ese mensaje hacia las personas que están también trabajando por tu gobierno para que la población lo sienta. Cuando lo haces de manera plural, cuando lo haces de manera desinteresada, transparente, sin corrupción, simplemente sirviéndole a una nación, a una comunidad, a una sociedad que ha vivido por tantos años la acumulación social de deuda. Cuando haces eso, entonces repartes, distribuyes, asignas, no miras la cara de a quien estás ayudando y finalmente te sobra para seguir adelante. Y eso, en medio de esta crisis, es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, a quien quiero que todos aquí les rindan un aplauso. El corazón de nosotros, los puertoplateños que estamos desde los lugares en donde se decide la política pública, siempre estarán del lado del sentimiento de la gente. Este es nuestro pueblo. De aquí salimos hace casi 3 años, sacrificando muchas horas de trabajo, interminables horas de trabajo. No hay día de fiesta, no hay días de fin de semana. Siempre estamos trabajando y no vamos a permitir que alguna voz disidente que no comparte el dolor de las personas, sus necesidades, que no es empático, no vamos a permitir que ese sonido, que ese ruido a nosotros nos vuelva apáticos a esa necesidad. Le pedimos a Dios que ilumine el camino de cada uno de nosotros en ese trayecto y que mientras nos toque aliento y oportunidad, siempre estemos del lado de las personas. Qué bueno que esta es una obra que va a tocar y en beneficio de mucha gente y que el mensaje que se transmite desde aquí es el mensaje que necesita la sociedad hoy para que conectemos con una verdad que no podemos de ninguna manera dejar atrás, y es la presencia de un Dios en el que creemos, en el que debemos creer y en el que debemos hacer que los demás también crean para tener una mejor sociedad. Hoy, este espacio físico, que es una de las necesidades materiales que podríamos tener para que se mande desde aquí la palabra del Señor, va a ser mejorado por la colaboración del gobierno dominicano, que hoy viene a hacer entrega de un aporte importante de 2 millones de pesos para que pueda seguir adelante. Queremos en esta tarde dar las gracias como corresponde primeramente a Dios, porque Dios es un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Él es el dador de todas las cosas y por su voluntad suceden todas las cosas y de Él recibimos todo. Así que a Él sea la gloria y la honra y las gracias. Segundo, darle las gracias al presidente de la República, Luis Abinader Corona. Creo que en ningún otro gobierno como en este, las iglesias evangélicas han recibido tanto apoyo para la construcción de templos y las obras sociales que realizamos. En ningún otro gobierno. Al menos no que yo tenga conciencia, que hay personas que tienen más años que yo y quizás puedan, pero que yo sepa, no ha habido en ningún otro gobierno un apoyo tan enérgico y tan fuerte como en este para las iglesias evangélicas. A las autoridades municipales, a la gobernadora Clarisa Rochir de Señor,
que siempre nos abrió las puertas de la gobernación, que me insistía, llámanos, tráenos la carta, déjanos movilizarte eso. Al alcalde Willy Olivense, que también nos aportó, nos ayudó, siempre nos abrió las puertas. Al presidente de los concejales, Lupi, como le conocemos, que se echó esto encima como si fuera de él, le damos las gracias. De verdad, la palabra correcta es gracias. En nombre de toda la iglesia, de toda esta congregación, en nombre de nuestro municipio de Charamicos, le damos las gracias. Bien.